¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Carlos Dávalos con las tres noticias más importantes del día de hoy. Las acciones de Apple llegaron el día de hoy a un nuevo récord histórico. Esto gracias a que se filtrara un informe sobre la posibilidad de que el iPhone 13 cuente con conectividad satelital, lo que implicaría que usuarios de esta compañía podrían hacer llamadas y enviar mensajes sin la necesidad de tener una conectividad celular. Esto provocó que las acciones de Apple aumentaran en estos días. En otra noticia, el índice Standard & Poor's de las 9 aerolíneas más grandes de los Estados Unidos cae en un 3%, luego de que una mayoría de embajadores de la Unión Europea votara a favor de restablecer las restricciones a los viajes no esenciales debido al aumento de los casos por la contagiosa cepa del COVID-19. Por otra parte, Amazon da otro paso al frente con el nuevo acuerdo con Affirm, una compañía financiera que funciona como prestamista. Los clientes de la plataforma, con este nuevo acuerdo, podrán dividir el pago de sus compras desde un mínimo de $50 mensuales, garantizando que no habrá cargos posteriores y reservando productos. Gracias a este movimiento, sus activos se dispararon un 45%. Gracias por ser parte de nuestro canal y recuerda que aquí encontrarás contenido relevante sobre los mercados financieros. Suscríbete al canal y no te pierdas de ninguna actualización.